Sean cordialmente bienvenidos una vez más a Anatomía Humana para Todos. Como ya les comenté en el video anterior del carpo, este video será la segunda parte sobre el esqueleto de la mano, destinado al estudio del metacarpo y las falanges que estaban de momento pendientes. También será la última entrega de esta serie de osteología del miembro superior, concluyendo así una nueva serie temática de nuestro canal. Desde luego, no olvide darle like al video y suscríbase si aún no lo ha hecho para contribuir al crecimiento de esta incipiente comunidad. También sería bueno si compartiesen el contenido de este canal con todas aquellas almas que también deseen familiarizarse con la belleza de la anatomía del cuerpo humano. Comencemos. Las imágenes para este video fueron obtenidas de las siguientes fuentes. Haré un breve resumen por si no recuerda lo que hablé en el video pasado sobre la anatomía ósea del carpo. Con la televisión no recuerdo ni lo que pasó hace 8 minutos. <laughs> el esqueleto de la mano está integrado por un conjunto de 3 huesos, el carpo, el metacarpo y las falanges. El carpo, visto en profundidad en el video pasado, está conformado por 8 huesos cortos que se ordenan formando 2 filas de huesos. Una fila o hilera proximal que articula hacia proximal con el esqueleto del antebrazo y una fila distal que articula inferiormente con los metacarpianos. Ambas filas articulan entre sí formando la articulación mediocarpiana que veremos algún día cuando tratemos las articulaciones de la mano. El metacarpo sucede inferiormente al carpo. Es un conjunto de cinco huesos largos que forman el esqueleto de la palma y el dorso de la mano. Las falanges son los huesos de los dedos y se articulan hacia proximal con el metacarpo. Son huesos largos y encontramos tres en cada dedo. Una falange proximal, una media y otra distal. La excepción a la regla la representa el pulgar que solo tiene dos, proximal y distal. Comencemos analizando el metacarpo. Ya hemos dicho que son cinco huesos largos que encontramos en la palma o dorso de la mano. Insisto sobre ello porque es un error recurrente de los despistados considerarlos como parte de los dedos. Usted no se equivoque. Como buenos huesos largos vamos a tener extremos y un cuerpo. La base, que es la extremidad proximal, un cuerpo y la cabeza o sea, la extremidad distal. Las bases articulan con el carpo a través de lo que es conocido como articulación carpo-metacarpiana. Las cabezas articulan con las falanges proximales formando las célebres articulaciones metacarpofalángicas. Los metacarpianos se numeran del 1 al 5, comenzando con el más lateral de todos y concluyendo con el más medial. Los espacios que quedan entre los metacarpianos se llaman espacios interóseos y son muy relevantes también. Se numeran del mismo modo desde lateral a medial, comenzando con el primero, situado entre el primer y segundo metacarpiano, y el último espacio, situado entre el cuarto y el quinto. Adivinen qué forma asemeja la base de los metacarpianos. Exacto, la infame y recurrente figura de un cubo. Quinta Esencia de la Anatomía Descriptiva Francesa. Claro. Aquí tenemos un cubo y reconocemos una cara anterior o volar, una dorsal o posterior, una lateral, una medial, una proximal y una distal. El asunto es que la supuesta cara distal en verdad no existe, porque tiene continuidad con el cuerpo del metacarpiano, así que no se cuenta. La cara proximal es aquella que enfrenta al carpo y para estos efectos goza de una cara articular aplanada. Las caras medial y lateral son en general articulares. ¿Por qué se preguntará tal vez usted? Debido a que las bases de los metacarpianos suelen articular con las bases de los metacarpianos adyacentes. He ahí el porqué. Las caras anterior y posterior, o volar y dorsal si prefiere, no son articulares sino destinadas a inserciones ligamentarias. Si observamos el cuerpo de los metacarpianos desde un costado, confirmaremos que no son del todo planos, sino que se encuentran levemente curvados hacia palmar. Ahora vamos a efectuar un corte transversal de la mano, justo en su centro, para ver cómo es la sección transversal de estos huesos. Sí, Fede. Una vez efectuada esta delicada maniobra, confirmamos que los cuerpos de los metacarpianos tienen una forma triangular. Tienen una cara dorsal, plana o levemente convexa, que en estado fresco se relaciona con los tendones de los extensores de los dedos. Una cara anteromedial, destinada a las inserciones de los músculos interóseos. Y una cara anterolateral, que cumple exactamente las mismas funciones. Existen desde luego bordes que separan estas caras, pero ya es como mucho, así que chao. La cabeza del metacarpiano es redondeada y algo aplanada en sentido transversal. Vista de cerca, lo más relevante es la superficie articular destinada a la articulación con la falange distal. Si vemos esta superficie articular de lado, veremos que es más extensa por pal palmar que por dorsal. Lo otro es que la cabeza del metacarpiano presenta tubérculos en su superficie lateral, los cuales están destinados a la inserción de ligamentos de la articulación metacarpofalángica. De acuerdo, veamos algunas características de los metacarpianos. El metacarpiano más ancho y chico es el primero. El más largo y prominente es el segundo. Los metacarpianos restantes disminuyen de longitud desde el tercero hasta el quinto. El primer metacarpiano tiene otras características aparte de ser el más gordo. ¡No soy gordo! ¡Soy de huesos grandes! La cara articular de su base tiene una forma característica de papa pringle, o lo que es lo mismo una silla de montar. Esta superficie se corresponde exactamente a la superficie articular que le propone el hueso trapecio. Lo otro relevante es que su base no presenta caras articulares en las caras proximales de su base. Es el único metacarpiano con esta característica. El segundo metacarpiano es el más largo. También tenemos que destacar su base. Si lo observamos por sus caras proximales, evidenciamos que presenta una cara articular medial destinada al tercer metacarpiano, pero que no posee una cara articular lateral dado que no articula con el primer metacarpiano. La cara inferior de la base es muy especial también. Si la observamos, veremos que presenta tres facetas destinadas al trapecio, trapezoide y al hueso grande. El segundo metacarpiano es por lejos el más pretendido por el carpo. Por último, el segundo metacarpiano presenta un proceso estiloides en su base, muy visible en su cara dorsal. Este hito óseo sirve de inserción al músculo extensor radial largo del carpo. El tercer metacarpiano es también bastante largo y prominente, por lo que pudiera confundirse con el segundo. Les cuento de inmediato cómo no caer en ese error. Ambas caras proximales del tercer metacarpiano presentan superficies articulares, a diferencia del segundo que solo tenía una. Además, la cara articular inferior de la base solo tiene una gran faceta destinada al hueso grande, lo que destaca en comparación a las tres facetas observables en el segundo metacarpiano. El tercer metacarpiano también tiene un proceso estiloides para la inserción, en este caso, del músculo extensor radial corto del carpo. El cuarto metacarpiano es más delgado que el tercero y más corto presenta al igual que el tercer metacarpiano dos superficies articulares en las caras medial y lateral de su base destinadas al tercer y cuarto metacarpianos la cara proximal tiene una faceta articular que se corresponde con el hueso ganchoso el cuarto metacarpiano no presenta procesos estiloides el quinto metacarpiano es el más largo de todos en su base encontramos una situación similar aunque no idéntica a la vista en la base del segundo metacarpiano Contamos con una superficie articular y otra no articular, pero en este caso la superficie articular es lateral, mientras que la medial es en este caso la no articular. La superficie inferior de la base tiene una carilla plana destinada al ganchoso, muy similar a lo que observamos recién en el cuarto metacarpiano. Sin embargo, presenta un proceso estiloides que en este caso está destinado a la inserción del tendón del extensor ulnar del carpo. Las inserciones de músculos pueden ser un poco complejas y por lo general suelen entenderse mejor cuando se estudia la miología del miembro superior. En cualquier caso, he optado por incorporarla al video porque deseo que quede lo más completo posible. A su vez, familiarizarse con los nombres y situaciones en general. De los músculos en la unidad de osteología ayuda enormemente al estudio específico de los músculos, por lo que no es un ejercicio en vano. Veamos qué sucede entonces con las inserciones musculares del metacarpo. En el primer metacarpiano vamos a tener la inserción del abductor largo del pulgar, la del oponente del pulgar y el primer interocio dorsal. En el segundo metacarpiano, la inserción del extenso radial largo, en el proceso estiloides que ya mencionamos, en la cara anterior de su base, el flexor radial eh, del carpo, y un poquito más a medial parte del aductor del pulgar. En el cuerpo, vamos a tener la inserción del primer interocio dorsal, del primer interocio palmar y del segundo interocio dorsal. El tercer metacarpiano. Vamos a observar la inserción del extensor radial corto, que como ya hemos dicho se produce también el proceso estiloides que tiene este hueso. Importante inserción del músculo aductor del pulgar en la cara anterior de su base y en el borde anterior del cuerpo. La inserción del segundo interóseo dorsal. Y la inserción del tercer interóseo dorsal. En el cuarto metacarpiano. Vamos a tener la inserción del segundo músculo interóseo palmar. La inserción del tercer músculo interóseo dorsal y la inserción del cuarto músculo interóseo dorsal. Por último, el quinto metacarpiano tendremos la inserción de el extensor unar del carpo en el proceso de estiloides, el flexor unar del carpo con una inserción inconstante o al menos así la describen los textos franceses, en la base, la inserción del tercer interocio palmar en el cuerpo y del oponente del meñique. Desde luego vamos a tener también la inserción del de otro extremo del cu cuarto músculo interocio dorsal. La osificación de los metacarpianos es extremadamente sencilla. Posiblemente sean los huesos largos con la osificación más fácil del cuerpo humano. El centro de osificación primario de los metacarpianos da origen a todo el cuerpo del hueso y también a su base. Este centro aparece aproximadamente el segundo mes de vida intrauterina. Aparece un centro de osificación secundario a los 3 años aproximadamente que da origen a la cabeza del metacarpiano. Existe solo una salvedad aquí a notar y está relacionado con el primer metacarpiano, el gordo. En el primer metacarpiano, el centro de osificación secundario no forma la cabeza, sino la base. Esta situación lo hace de cierto modo especial. De todos modos, la formación definitiva de los metacarpianos ocurre durante la segunda década de vida, entre los 15 y 18 años. Vamos a detenernos ahora a estudiar el esqueleto de los dedos. Hemos mencionado al menos un par de veces que los dedos están integrados por las falanges y que cada dedo presenta tres de ellas. Una proximal, una media y otra distal. El pulgar es la excepción ya que solo tiene dos, probablemente porque se la comió. Al igual que lo visto en los metacarpianos, vamos a reconocer en las falanges tres partes. Una base, que es la extremidad proximal, un cuerpo y una cabeza. O sea, la extremidad distal. Acá tenemos una falange proximal con su cabeza apuntando hacia arriba. Las falanges proximales son siempre las más largas. Vamos a ver su base con un poco más de detalle. La primera falange tiene una cara articular que los anatomistas franceses comparan con una cavidad glenoidea y que se corresponde a la cabeza del metacarpiano. Además presenta dos tubérculos laterales que sirven a la inserción de los ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica. Aquí cambiamos de hueso para ver la falange media, un poco más corta. Es verdad. Veamos su base un poco mejor. Su superficie articular es un poco diferente a la falange proximal, ya que es más arriñonada, presentando una cresta en su parte central que se corresponde al surco que tiene la cabeza de la falange proximal. Del mismo modo que la falange proximal tiene dos tubérculos para la inserción de los ligamentos colaterales de la articulación interfalángica proximal. Y aquí está la falange distal, la más corta de las tres. Observamos que su base es muy similar a la base de la falange media. Su superficie articular también es arriñonada. Y también tiene tubérculos, aunque algo más pequeños. Les presento aquí a las tres falanges. El cuerpo de las falanges disminuye de longitud progresivamente de proximal a la distal. Si vemos una falange de lado, vamos a notar que, al igual que en los metacarpianos, su cuerpo no es del todo rectilíneo, sino levemente curvado hacia palmar. Su cara dorsal es levemente convexa y se relaciona en estado fresco con los tendones extensores, mientras que su cara palmar es aplanada o levemente cóncava. Observada ahora de frente, vamos a destacar que existen unas crestas longitudinales poco prominentes cerca de sus bordes, que están destinadas a la inserción de las vainas fibrosas que contienen a los músculos flexores. La cabeza de las falanges proximal y media tienen una superficie articular con forma de tróclea, o sea, con forma de polea. Visto de lado, la tróclea se extiende más por la cara palmar de la falange que por su cara dorsal, detalle que recuerda más o menos a lo visto en la cabeza de los metacarpianos. Presentan también unas fosas laterales destinadas a inserciones ligamentarias de las articulaciones interfalágicas. La falange distal obviamente no tiene cara articular en distal, dado que no tiene a ningún hueso más allá de ella. Claro. Presenta, en cambio, una superficie rugosa, en forma puntiaguda, denominada tuberosidad de la falange distal, y que se corresponde al lecho unguial y a la punta de los dedos. Todo el preludio que entregué previo a las inserciones musculares del metacarpo aplica también a las falanges. Después de tanto esfuerzo por hacer una digna serie de videos de osteología del miembro superior, sería como el colmo no tratar este asunto y dejarlo incompleto. Vamos entonces a ello. En la base de la primera falange o la falange proximal del dedo pulgar, vamos a tener las inserciones del flexor corto del pulgar y del aductor del pulgar. Además, vamos a tener la inserción del abductor corto del pulgar. Y por su cara dorsal, la inserción del extensor corto del pulgar. En la falange proximal del segundo dedo, la inserción del primer interocio dorsal, del primer interocio palmar también. En la falange proximal del tercer dedo, la inserción del segundo interocio dorsal y la inserción del tercer interocio dorsal. En la falange proximal del cuarto dedo, vamos a tener la inserción del segundo interocio palmar y la del cuarto músculo interocio dorsal. Y en la falange proximal del eh, quinto dedo, tenemos la inserción del tercer interocio palmar y la del flexor corto y también del abductor del meñique. En las falanges medias de todos los dedos vamos a encontrar en la cara palmar la inserción del músculo flexor superficial de los dedos y en su cara dorsal la inserción del extensor de los dedos. Además a esto hay que añadir que el dedo quinto, el meñique, y el segundo dedo, el índice, van a tener inserción adicional a este mismo nivel de los músculos extensor del meñique y el extensor del índice. En la falange distal vamos a encontrar la inserción del flexor profundo de los dedos por la cara palmar y también del extensor de los dedos una vez más por su cara dorsal. En el caso del pulgar, la falange distal va a prestar inserción a el flexor largo del pulgar y al extensor largo del pulgar. La osificación de las falanges es muy sencilla. Las falanges, del mismo modo que los metacarpianos, proceden principalmente de un punto de osificación primario que aparece al final del segundo mes de vía intruterina. Este centro forma el cuerpo de la falange y su cabeza. Las bases de la falange se desarrollan gracias a la aparición de un punto de osificación secundario que aparece alrededor de los 6 años. La osificación o soldadura definitiva de estos huesos se da aproximadamente entre los 15 a 18 años de edad. A estas alturas se preguntará qué es esto de huesos sesamoideos y dónde los vamos a meter porque el esqueleto de la mano ya está listo. La verdad es que en estricto rigor no estamos del todo listos, porque existen unos huesos por agregar a nuestro cuadro del esqueleto de la mano. Los huesos sésamoides son pequeños huesos redondeados y pequeños que reciben su nombre porque un anatomista que no recuerdo en este momento les halló pinta parecida a las semillas de sésamo. Por lo general los encontramos en el espesor de los ligamentos o tendones y el ejemplo más característico en el cuerpo humano es la patela o la rótula situada en la rodilla. En la mano existen dos sesamoideos que son constantes y que se hallan en relación a la articulación metacarpofalángica del primer dedo, o sea, del pulgar. Tenemos un sesamoideo lateral y un sesamoidio medial. Ya veremos que estos sesamoideos se relacionan íntimamente con los tendones que se insertan adyacentes a la articulación metacarpofalángica. De manera inconstante pueden existir huesos sesamoideos en otras articulaciones metacarpofalángicas de la mano, preferentemente en la del segundo y el quinto dedo. Y sería todo respecto al metacarpo y a las falanges. Veamos qué sacamos en general de todo esto. El esqueleto de la palma y dorso de la mano está conformado por cinco metacarpianos. Son huesos largos en los que se le reconoce una base, un cuerpo y una cabeza. El esqueleto de los dedos lo forman las falanges. Son huesos largos con base, cuerpo y cabeza también. Encontramos tres falanges por dedos, salvo en el pulgar que solo posee dos. La osificación de los metacarpianos y de las falanges se hace en base a dos puntos de osificación.